elambito.com. De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, inspeccionó en las últimas horas el parque de raquetas y contó detalles del avance de las obras. El avance es casi del 70%, me cuentan los interventores. Lo que quiere decir que este complejo de raquetas, 10 canchas de tenis, estará para diciembre 31 más tardar. O sea, vamos a estar 7 meses antes que arranquen los centroamericanos. Es una gran noticia. Y una gran noticia para el deporte y para el tenis en particular, porque esto va a permitir que en Barranquilla se jueguen torneos de talla internacional. Que Barranquilla va a seguir creciendo deportivamente con este tipo de escenarios. Va a permitir que se jueguen torneos Challenger de 100 puntos, 200 puntos, 250 puntos, porque hay que tener unas especificaciones como estas. Y no solo este escenario que tiene silletería para 2.000 personas sentadas, sino 9 canchas más y buenos parqueaderos y zonas comunes, en fin, baños, camerinos, espacios para la fisioterapia, es nada. Entonces estamos felices, felices porque es una obra más dentro de la gran inversión que hacemos por nuestros centroamericanos. Y felices por la calidad y por el cumplimiento. En días pasados, el secretario de Deportes del Distrito confirmó a elambito.com que con 2 meses de anticipación a la fecha de inicio de los Juegos, todos los escenarios deportivos deberán estar entregados. Miguel Ángel Gallo, elambito.com. elambito.com.